Empleados del Poder Judicial realizaron una protesta por varias horas este viernes, solicitando a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia les resuelvan la problemática que mantienen, pero de igual forma le hacen la misma petición a los nuevos magistrados que serían electos en las próximas horas. Que se nos restituya el seguro de vida, que se nos respete la ley de la carrera judicial en cuanto a ascensos y que ya cesen los nombramientos irregulares que hizo esta actual Corte. Y de igual forma el Congreso Nacional, que por favor elija la nueva Corte, porque la tardanza en esa elección a nosotros como empleados nos está causando graves perjuicios. Le exigimos al Congreso que procedan a elegir a la Corte de una vez por todas. No queremos continuar con los atropellos que está haciendo últimamente la Corte Suprema en este momento. Nos han tenido hasta sin agua, sin papel para imprimir. Solo Dios sabe lo que hemos nosotros aguantado dentro de la Corte Suprema. Fue pésima porque el señor presidente Argueta solo una vez se reunió con nosotros los jueces penales en 7 años. Eso no puede ser. Mientras que esta activista social aduce que la protesta que llevan a cabo estos empleados está bien, pero se pregunta el por qué la vienen a realizar al momento de intentar elegir la nueva Corte. Todo hondureño tenemos derecho a protestar y a emitir una opinión. Lo que resulta extraño es que eligen los últimos días para hacerlo, ¿verdad? Cuando uno es coherente y consistente, es a través de una trayectoria laboral que manifiesta sus inconformidades. No es que les están debiendo un mes, obviamente si están protestando por sueldo, nadie protesta por un mes. Esto es un punto álgido, ¿verdad? Y en Honduras puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Ya lo dijo Chela toda, nunca se sabe, hay que retomar las palabras del filósofo nacional. Nunca se sabe, puede pasar cualquier cosa. Lo que sí le voy a decir es que todo parece que quisiera que quede la misma corte. Todo pinta a eso, a que quieren que sigan los mismos. Y eso no puede ser. La ciudadanía estamos vigilantes, vigilantes, expectantes. Y si hay que hacer algún tipo de protesta, se hará. Obviamente no nos vamos a mezclar entre todo lo que es el vandalismo, la destrucción, que eso no nos representa ni nos ha representado nunca. En torno al proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés se refirió al proceso e indica que sería idóneo que la elección se hiciera esta noche y que los electos primero velen por el bienestar del país, y a su vez indica que la actual Corte Suprema deja mucho que desear. Aspiramos a que hoy se pueda elegir, ¿verdad?, la nueva Corte Suprema de Justicia con los mejores 15 hondureños y hondureñas para que integren esta alta magistratura. Mira, nosotros lo que aspiramos a que sea una corte que actúe de una forma eficiente, que actúe de una manera eficaz, que castigue a aquellos que han atropellado la ley, aquellos que han atropellado también el erario, y aspiramos también a una corte que se mantenga independiente de los demás poderes del Estado. Guardamos esperanza, ¿verdad?, de que los diputados y el Congreso Nacional hoy va a actuar con prudencia, con sabiduría, para escoger esos mejores hombres y mujeres que integren esta nueva Corte. Nosotros creemos de que el interés que debe prevalecer es el de Honduras, ¿verdad? Yo no quisiera pensar que los magistrados que salgan electos van a obedecer una línea partidaria o una línea particular. Esperamos que sean sensatos, que sean prudentes y que realmente piensen en el bienestar de Honduras como principal motivación a actuar. La Corte actual deja mucha deuda. La población en general siente de que no ha estado a la altura de la necesidad de la aplicación de justicia, especialmente con situaciones que se han visto en los últimos años. El caso del expresidente Hernández, ¿verdad?, yo creo que es algo muy evidente. Y de lo cual pues todos nos extrañamos que aquí no había ningún proceso y de repente se lo habían extraditado, y así otros casos similares donde han extraditado personas y aquí no había ningún proceso. Entonces sí cabe la pregunta realmente de cómo sucede esto, que en cortes afuera suceden estos procesos y aquí internamente no tenemos ninguno. Por los momentos, en el Congreso Nacional se ha convocado a reuniones, pero no hay una luz verde para el consenso entre todos los diputados. Para el Centro de Noticias, GoTV, les ha informado Román Paz.